Esta semana os voy a hablar de una película francesa, La Maison, que me ha dejado totalmente petrificado, no tanto la película, sino al conocer que está basada en una historia real. Hablamos de Emma Becker, una escritora que con tan solo 27 años decidió entrar en el mundo de la prostitución para profundizar en todo el tema del sexo y poder escribir así un libro. A lo largo de mi vida he tenido muchas ideas locas, pero creo que esta ha estado siempre presente. Os preguntaréis qué hace una joven escritora en un lugar así. ¿De verdad quería entrar para escribir mi libro? ¿O era solo una excusa? Su plan diseñado era estar solamente 2 semanas en un burdel, en un famoso burdel de Berlín, y finalmente esas 2 semanas se terminaron convirtiendo en 2 años en los que vivió todo tipo de experiencias. En la película vamos a ver pues escenas en las que está conviviendo con el resto de prostitutas, en donde se están contando sus preocupaciones, su día a día, pero también vamos a ver muchísimas escenas de cama. Como curiosidad, no han utilizado ni un solo doble de cuerpo, sino que todos los desnudos que vemos en la película son de los actores y de las actrices que han querido comprometerse con el proyecto a todos los niveles. Muchísimas escenas de cama, no hay nada de sexo explícito en la película, pero sí mucho desnudo, desnudo integral, muchas escenas de cama, lo digo para que sepáis lo que vais a ir a ver al cine. La Maison, la verdad, es una película interesante y que de esta mujer, ¿no?, que terminó metiéndose, como digo, a prostituta simplemente para poder escribir un libro. Hay que decir que también tenía un pasado y que tenía una serie de, bueno, de tendencias a querer ahondar en ese tema, porque ya veremos qué tipo de vida llevaba esta escritora. La Maison la tenéis ya en cines.